Hola chicas, vamos a grabar la ranita nórdica. Eh, no sabéis la cantidad de veces que he grabado esta ranita hasta que por fin la he sacado. Como veis, la he deshecho y la vamos a volver a hacer. Para esta ranita vamos a necesitar 5 eh, botones o de 15 o de 10, dependiendo de la talla que elijáis. Yo os voy a dejar todas las tallas. Eh, voy a empezar a grabar ya que esto va para arriba y os está gustando mucho. Todo lo que grabo y soy súper buena, me ponéis unos comentarios preciosos, me lo voy a tomar más en serio. Entonces, esta ranita la podéis hacer desde prematuro hasta los cuatro años. Os dejo todas las tallas, todos los centímetros, todos los puntos a montar, todos los centímetros de largo de cuerpo que tenéis que tejer, absolutamente todo súper detallado. Un trabajazo brutal que llevo perdida como dos semanas y es por esto. Entonces... Necesito, por favor, que le deis a muchísimos likes, que compartáis vuestro trabajo, me etiquetéis en Instagram, eh, me hagáis mucha publicidad para que me compense algo todo este trabajo. Pues listo, después del rollo patatero, eh, tenéis, necesitáis cinco botones. Estos son de madera, yo los compro en la mercería Arte y Costura de Fuengirola porque es mi mercería de confianza, siempre suelo comprar... Eh, Mercerías físicas porque me gusta mucho ver la calidad, el tacto, eh, la lana, el hilo, todo el color. En fin, me lleva muchas sorpresas online, sobre todo en los colores de las lanas que no me han gustado cuando han llegado. Pues estos son de 10 de madera natural y estos son de 15. Después vais a necesitar dos agujas circulares. Estas ranitas se hacen circular de arriba abajo y se hacen con dos tipos de aguja. La del 3 para los elásticos. Y la del 4 para todo el cuerpo, ¿vale? Son agujas circulares fijas. con aguja, La aguja es corta. Para los trabajos de bebé es mucho mejor una aguja corta. Y de cable, o sea, en total tienen 40 centímetros. Eh, aguja del 4, aguja del 3. Estas en concreto se llaman Knit Pro Nova. Agujas circulares fijas. Si hacéis una talla un año, dos años, tres años o cuatro años, obvio que este cable os va a quedar un poco corto. Necesitaréis el cable de 60, ¿vale? Y vamos a trabajar con hilo del 4. Da igual que sea lana, que sea algodón, el, el hilo que queráis, que queráis. Pero tiene que ser del grosor para agujas del 4. ¿Qué pasa? Que a mí me gusta mucho este tono y lo tenía a mano, no tenía que pedirlo ni nada y dije, bueno, compro este y hago un doble hilo para conseguir el grosor del 4. Antes de hacer la, las tallas se hace un cuadrante, las que lo sabéis, eh, lo sabéis, las que no, pues para sacar las tallas hay que hacer un cuadrante de 10 por 10 y según los puntos que tengas en 10 centímetros y las hileras que tengas en 10 centímetros se sacan los puntos. Yo ya los he sacado y los tenéis aquí, los tengo aquí, luego los pasaré todos a descripción y os pondré para prematuro tenéis que montar 74 puntos. Y tejer a lo largo 13. Para un mes tendréis que montar 83 puntos. Y tejéis de largo 16. Así. Hasta los 4 años. 3, 4 años, ¿vale? Os lo dejo súper detallado. Yo voy a hacer la ranita de 1 a 3. Y os voy a explicar cómo va. La ranita de 1 a 3. Os vais, según la talla que hayáis elegido, os vais a los apuntes que os dejo abajo en descripción y veis puntos totales a montar. Y son los que tenéis que montar lo primero en la aguja del número 3. ¿Por qué? Porque se empieza con un elástico de 2 a 2 y se abren ojales, ¿vale? Después tenéis que hacer de largo lo que os dejo en descripción. Largo 20 centímetros, pues tenéis que tejer 20 centímetros de cuerpo a lo largo. Después os dejo varias cosas que ten, tenéis que saber. Que las sabréis de, conforme vayáis viendo el vídeo. Sabréis para qué dejo todos estos tips y esto, estas medidas. Entonces, para la talla 1 a 3, yo me voy a mi talla 1 a 3, contorno de contorno. Un bebé de 1 a 3 meses tiene aproximadamente 40 centímetros de contorno total. Y para ello, yo ya he hecho mis cálculos con aguja del 4, ta, 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 se necesitan 92 puntos. Totales en una aguja de, de, del 3 para hacer elástico. Pues lo primero que voy a hacer es montar. También necesitamos una aguja lanera o una aguja para hacer trenza y marcadores. En total creo que necesitáis 6 marcadores. ¿Vale? Entonces lo primero que voy a hacer es montar en las agujas del 3. Aquí hay un nido, no sé por qué. En las agujas del 3 circulares vamos a montar 92 puntos. Eh, voy a montar dos o tres puntos para que veáis cómo va en la circular, pero es igual que en la recta. ¿Vale? Habrá otra forma de montarlos, cada uno los monta como quiere, pero yo, si me habéis, habéis grabado conmigo varios vídeos, sabéis que a mí esta forma de montar puntos no me gusta porque no queda por detrás bien rematado y ese remate se va a ver en el principio del, del tejido de la ranita. Entonces me gusta tejer, hacer así. ¿Vale? Paso la hebra, bajo y hago el nudo. Otra cosa, este hilo es algodón 100%, Memphis de la marca Katia, es el verde blanquecino que... Creo casi seguro, lo pondré en descripción, que es el tono número 39. Y yo lo que hago es que monto dos hebras. O sea, compro dos bobinas, porque también le quiero hacer la Rebeca Juego, o los patucos, ya iremos viendo. Y lo que hago es que uno dos hebras y tejo con las dos hebras para, que me, para conseguir el grosor que quiero, que es el 4. Pues venga, yo sigo aquí hasta que yo tenga los puntos necesarios, depende de la talla que haya escogido. Vosotras tenéis que montar los puntos que hayáis escogido dependiendo de vuestra talla y volvemos para unir los extremos de los puntos en una circular. Esta labor es la más fácil que hay en aguja circular. No va a haber otra más fácil. Facilísima. No tengáis miedo de la circular, pues muchos me decís, es que yo no tejo en circular, es que me da miedo, es que, es que ahora comprarme otras agujas. De verdad, las ranitas, todas estas prendas que son en circular, salen preciosas con las circulares y esto tiene un valor de 7, bueno, en mi mercería me costaron 7,90. Y es una inversión porque van súper bien. Venga, sigo montando puntos y vuelvo. Listo. Yo para la talla 1 a 3 necesito montar en mis agujas 92 puntos. Vosotras tendréis los vuestros, dependiendo de la talla que hayáis elegido. ¿Vale? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es unir los extremos de los puntos que hemos montado. Tenemos que unir este con este, ¿vale? Lo primero que tenemos que hacer es la aguja donde están las hebras que van a bobina, esta, ponerla en la mano derecha. En la derecha. Y Poner los puntos de la aguja izquierda de adelante. ¿Qué pasa cuando tenemos muy poquitos puntos? Porque hemos elegido una talla muy pequeñita de bebé, muy, muy chico. Por ejemplo, prematuro, recién nacido, o sea, prematuro, un mes o uno a tres meses. ¿Veis que me falta? No pasa nada. No os no asustéis. Ponemos todas las nudos hacia abajo. ¿Vale? Ponemos todos los nuditos hacia abajo, que se me está viendo hacia arriba. Y de aquí hacemos así y sacamos un poco de cable. Esto solo lo vamos a tener que hacer ahora. Ya después, nada. Sacamos un poquito de cable y seguimos teniendo todos los nuditos hacia abajo. Nos aseguramos que todos los nuditos están hacia abajo y acercamos los puntos a la aguja izquierda. Para poder empezar a tejer, este es un momento así un poco delicado, pero ya a partir de aquí es súper fácil. Estos nuditos van aquí hacia abajo, ya los tengo todos hacia abajo, y ya empieza a tejer. Esto está hacia abajo. Esto está hacia abajo, esto está hacia abajo. Perfecto, pues ahora empieza a tejer punto elástico dos al derecho y dos al revés vamos a hacer ocho vueltas cuando ya hagamos cuando terminemos de hacer la primera vuelta ya como sabéis los puntos se estiran crece crecen los puntos y ya no hace falta hacer este rollo del cable ya dan a, to a, la a toda la aguja si da no dan en elástico van a dar a partir del tejido si estáis tejiendo en prematuro pero no pasa nada. Aquí está el cable hecho como un circulito y se unen los puntos por aquí. Y ahora que vamos a hacer, vamos a tejer, este es el de montar, con el de la hebra, dos puntos al derecho y ya estamos uniendo. Hay gente que al unir eh, monta un punto más, lo pasa por encima, hace varias cosas. Yo no, yo tejo directamente. ¿Vale? Dos puntos al derecho. Dos puntos al revés. Y así toda la vuelta hasta el final. Una cosa importante que hay que hacer ahora, poner el marcador de final de vuelta. ¿Por qué? Porque si no, nunca vamos a saber cuándo termina nuestra vuelta en circular. Entonces yo tengo dos puntos al derecho, dos puntos al revés. Aquí tengo que poner mi primer marcador. Y siempre lo pondréis de un color que os acordéis. Para mí, el rosa, como buena niña que soy. Es el marcador que me dice el final de vuelta y siempre elijo el rosa. Yo sé que cuando llega al rosa, es mi final de vuelta y a los demás da igual, pero para mí el rosa, como es tan importante, siempre lo pongo en el mismo color: dos al derecho, dos al revés, dos al derecho y así. Toda la vuelta hasta que llegue a marcador. Cuando yo llegue aquí a marcador será mi primera vuelta. Voy a hacer una, dos, tres y en la cuarta abrimos ojales. Y ya ahí hay que poner más marcadores, ¿vale? Entonces me voy porque voy a seguir grabando y no voy a grabar todo este rollo. Pero la primera vuelta sí es cierto que está más durita como en las rectas. Hay que ir más despacio, pero de... Pues va todo súper rápido, ¿vale? Voy a seguir, dos al derecho, dos al revés, dos al derecho, do al revés, dos al derecho, do al revés, hasta que termine así durante tres vueltas y en la cuarta volvemos. Listo, yo ya tengo hechas mis tres vueltas, una, dos y tres de punto elástico, ¿veis? 2 al derecho, 2 al revés, 2 al derecho, 2 al revés, 2 al derecho 2 al revés, termino con 2 al revés y empiezo 2 al derecho, 2 al revés, 2 al derecho, termino con 2 al revés y empiezo otra vez como empecé al principio, 2 al derecho, ¿vale? Entonces, a partir de aquí, que nos tocaría la cuarta vuelta, vamos a hacer la separación de delantero, de trasero y de centro y de ojales, ¿vale? Entonces, mi marcador, vosotras tenéis unos determinados puntos que habéis montado en la aguja del 3 para hacer este elástico según la talla que habéis cogido, habéis elegido. Yo he elegido la talla 1 a 3 y el total de puntos, os lo dejo en descripción, os pongo contorno 40 centímetros, 92 puntos totales y abajo os pongo 46 puntos para el frontal y 46 puntos para el trasero. 92 yo lo he dividido entre dos y lo que hago es diferenciar con marcadores delantero y trasero. Con el rosa diferencio... Es donde empieza el delantero y donde termina el trasero, ¿vale? Entonces voy a contar a partir de aquí 46. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46. Estos dos forman los 46. Y aquí pongo otro marcador. Este marcador me, va, me está diciendo que desde el rosa... Que yo ya he tejido dos puntos al derecho, estos dos. Desde el rosa hasta todos estos por aquí, hasta este fucsia, estos son delanteros. Este es el delantero. ¿Vale? O sea, esto vendría así y hacia abajo va la ranita. Delantero. Y esto hacia abajo es trasero. Hasta ahí lo entendemos bien, ¿no? Delantero trasero de ranita. Ahora qué hacemos? Ahora tenemos que meter aquí ojales para meter dos botones. hay quien le gusta ponerlos muy pegaditos, más separados, menos separados. Yo los he puesto a 10 centímetros a 10 puntos, perdonad. Vale entonces si hay 46 en el delantero vamos a buscar el centro y el centro lo buscamos dividiendo entre dos.

Hacia un lado y hacia otro vamos a poner otros dos marcadores que nos digan dónde están, dónde vamos a meter los ojales. Yo los meto a 8 centímetros. Según la talla, pues a 8, luego a 10, luego a 12. Vais aumentando cada dos puntos según talla, ¿vale? En 1 a 3 os lo dejaré escrito también. 2, 4, 6 y 8. Y aquí pongo un marcador. Aquí iría un ojal. Y ahora, 2, 4, 6 y 8. Y aquí pongo otro marcador. 2, 4, 6. Ah, 2. 2, 4, 6 y 8. Aquí. ¿Vale? 2, 4, 6 y 8. Marcador. ¿Vale? Tengo mi central que es el naranja y dos que me están diciendo que están exactamente a la misma longitud del central para meter los ojales en bien, no poner cada uno descabalado. Y sigo haciendo mi vuelta como corresponde en punto elástico. Lo que pasa es que cuando lleguemos a marcador vamos a echar una hebra y tejer dos puntos juntos y antes de llegar al siguiente marcador, donde iría el ojal... Vamos a tejer dos juntos y echar una hebra. Yo lo dejaré escrito en descripción, pero es fácil. Dos puntos al derecho, dos puntos al revés. ¿Veis? Ahora es más fácil tejer. ¿Por qué? Porque ya llevamos dos o tres vueltas y ya esto estira y, y vamos más rápido. Dos puntos oh. al revés. Yo tejo como las abuelas. Ahora te dejan con el hilo aquí, tal y cual, van muy rápido, pero no me acostumbro a hacerlo así. Algún día me acostumbraré, algún día lo haré. Dos puntos al derecho, dos puntos al revés. Y vamos buscando el primer marcador, que es donde vamos a meter el primer ojal. Dos puntos al derecho, que no estaba enfocando, ahí. Un punto al revés y ahora está el marcador y ahora toca otro punto al revés paso el marcador y este punto al revés y ahora toca uno al derecho primero hago paso hebra he hecho hebra si está del revés lo que hago es bajar hebra y pasarla vale lo has visto no hago hebra y como me voy a comer este punto y este toca al derecho pues estos dos los tejo al derecho vale Oh, ahora. Dos puntos juntos del derecho, porque sé que es al derecho, porque el segundo punto de los dos que tejo juntos, el segundo viene al derecho, entonces hay que tejer al derecho, porque ya aquí está este del revés y la hebra se convierte en un revés, y este lo hemos tejido junto con el otro de derecho para que salga todo de derecho. Vale, vale voy. Llego hasta el segundo hal y se hace justamente al contrario que aquí. Aquí hemos echado hebra y tejido dos juntos. Y hemos tejido los dos puntos juntos como correspondía al segundo punto. ¿Verdad? Pues aquí exactamente al contrario. Aquí hay dos del revés, ahora toca uno al derecho. Y ahora hay que tejer estos dos puntos al derecho y después echar hebra. Pues lo mismo pero al revés. ¿Vale? Hay que tejer estos dos del derecho y echar hebra. ¿Vale? Antes era cuando, a ver cómo lo explico, cuando la hebra está después de los dos puntos juntos, es el, hacemos los dos puntos juntos como el primero y cuando está al contrario como el segundo. ¿Vale? Entonces, derecho, estos dos los tejo del derecho y hecho hebra. Y ahora esta hebra se convierte en revés, hecho hebra. Y tejo del revés. Y ya el dibujo no me ha cambiado. ¿Vale? Este, este ya no me sirve. Lo vuelvo a explicar. Cuando echamos cebra y hay que tejer dos puntos juntos para seguir el punto elástico, que es dos de derecho o de revés. Cuando echamos cebra y después hay que comerse, los, hay que tejer los dos puntos juntos, se tejen como está el segundo. Si el segundo está del derecho, del derecho. Y si el segundo está del revés, del revés. Y en el contrario, es el primero. Cuando primero nos comemos, tejemos los dos puntos juntos y luego echamos cebra, es al contrario. Los tejemos como esté el primer punto. Si está al derecho, del derecho. Y si está al revés, del revés. ¿Vale? Y así no, no cambiamos la, el dibujo de punto elástico y sigue saliendo exactamente igual con nuestros ojales donde van. ¿Vale? Espero que lo entendáis. Yo creo que se entiende seguimos, seguimos, seguimos y esta es mi cuarta vuelta termino la cuarta hago quinta, sexta, séptima y octava y ya en la quinta vuelta cuando yo le dé la vuelta a este separador ya lo puedo quitar porque aquí era donde teníamos que echar hebras, ya la hemos echado, ya está cuando yo haga la quinta estas hebras al tejerlas como corresponda si del derecho, del derecho, del revés, del revés saldrán los agujeritos este marcador que hemos puesto para diferenciar delantero de trasero no lo vamos a quitar porque nos va a hacer falta después para el dibujo, para centrar el dibujo en el frontal. ¿Vale? Pues venga, yo voy a seguir y os veo cuando ya haya terminado mis ocho vueltas de punto elástico. Que en todas las tallas se hacen 8 vueltas. Que lo veis muy fino, meter más vueltas y meter el ojal. Si metéis 10 vueltas. Pues metéis el ojal en la quinta vuelta. Si metéis 12 vueltas, metéis el ojal en la sexta vuelta, justo en la mitad. ¿Vale? Pues listo, voy a seguir hasta que llegue aquí. Vuelvo, vuelvo, vuelvo mis ocho vueltas. Listo, ya tengo hechas las 8 hileras de 2 puntos al derecho, dos al revés, dos al derecho y dos al revés, y ya tengo aquí mis agujeritos de ojal. ¿Qué hacemos ahora? Tenemos que pasarnos a la aguja número 4, ¿vale? Y antes de pasarnos a la aguja número 4, si este es mi delantero, porque están mis ojales aquí, o sea, este es mi delantero de ranita, tenemos que meter aquí el dibujo. El dibujo siempre en todas las tallas son 27 puntos los que tenéis que meter en los puntos que hayáis elegido. Yo de la talla 1 a 3, en el delantero, mis puntos son 46, ¿vale? Si a 46 puntos le resto 27 que son los del dibujo, me dan 19 puntos. Entonces, estos 19 puntos restantes los divido entre 2. Y no me da exacto, no me da 10 y 10, me da 10 y 9. Entonces, voy a poner aquí 10. A partir de aquí pongo un marcador, metemos el dibujo que son 27 puntos. Y luego aquí me sobrarán 9 puntos. Si varía en un punto, no importa, no, tan, no pasa nada. Pero vamos a empezar a tejer con la aguja del 4, ¿vale? Entonces, ya esta aguja no teje, teje la del 4. ¿Vale? Aunque esté el cable así largo, ¿lo veis? Vamos tejiendo y contando. 1 2 3 4, se me ha caído el marcador de final de vuelta, la lo pongo. 5 6, 7, 8, 9 y 10. Para mí son 10 puntos a cada lado del dibujo. Bueno, 10 no, 10 y aquí 9. Pero vosotras tenéis que hacer vuestro cálculo, ¿de acuerdo? Que también os lo podría hacer yo. Si tengo tiempo os lo hago. Pero si, por ejemplo, en la talla aquí, 6 a 9 meses, los puntos totales de frontal son 50. Le quitáis 27, lo que os dé lo dividís entre 2 y los metéis a cada lado igual que estoy haciendo ahora. Fácil. Ahora aquí, después de 10 puntos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, meto mi primer marcador. A partir de este marcador yo ya sé que estos puntos que vienen ahora aquí son de dibujo. Y estos puntos de dibujo ya tenemos que empezar a hacer nuestro patrón de dibujo. Y el patrón de dibujo es este. Dos puntos al revés, un punto al derecho, dos puntos al revés, seis puntos al derecho. A ver si se está viendo, sí. Dos puntos al revés, un punto al derecho, dos puntos al revés, seis puntos al derecho, dos puntos al revés, un punto al derecho y dos puntos al revés. En todas las vueltas se hace exactamente lo mismo. Empezamos. Subo hebra, dos puntos al revés. Un punto al derecho, que no sé por qué aquí hay solo una hebra, se ha debido escapar. A ver. Ahora. A ver, dos puntos al revés ahora, que he cogido una hebra en vez de las dos. Un punto al derecho, dos puntos al revés. 6 puntos al derecho. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Es habitual que aquí no cambiéis de número de aguja. Tenéis que cambiar de número de aguja, ¿vale? Porque si no, la labor en el 3 os va a salir más pequeña. Ahora viene 2 puntos al revés. A ver cómo viene aquí un punto al derecho dos puntos al revés vamos acercando y ahora vienen seis puntos al derecho 1 2 3 4 5 5 y 6, a ver qué hacer que yo estos puntos aquí, dos puntos al revés, tal como me dice el patrón, son 27 puntos totales: uno al derecho y dos al revés. Ya he terminado el dibujo del, del centro de la ranita. Y ahora voy a poner otro marcador para que cada vez que yo llegue aquí, sepa que ya tengo que terminar el dibujo. El dibujo va de aquí a aquí. ¿Vale? Ahora bajo la hebra y va todo el resto va al derecho. Solo hay que cambiar en el centro del frontal con el patrón que os dejo escrito. Que es el que acabamos de hacer. Todo el restante va al derecho. Vamos eliminando esta aguja del 3. Que ya cada vez le quedan menos puntos. Y todo el resto de puntos va al derecho. Lo voy a hacer con vosotras hasta el final para que lo veáis cómo queda. No voy a parar la grabación. Entonces este patrón que tenéis entre los dos marcadores de dibujo, que para mí son los dos amarillos, siempre hacéis lo mismo, todo al derecho men menos lo que está entre los marcadores de dibujo, que lo haréis siempre, como he dicho, 2 al revés, uno al derecho, 2 al revés, 6 al derecho, 2 al revés, uno al derecho, 2 al revés, 6 al derecho y del final aquí tengo que tener 9, si no me han salido mal las cuentas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, perfecto. Ya, de este marcador lo que estoy tejiendo ahora es trasero, que va todo al derecho y toda la labor nos va a salir en punto liso. Súper fácil, o sea, es que no tiene nada que hacer esta ranita. Es facilísima y la verdad que es súper vistosa. Vi la foto, me encantó. Digo, la voy a sacar. A ver, queda muy mona. Se puede hacer en algodón, se puede hacer en lana para el invierno con un jersey debajo y queda súper arreglada. Venga, a ver qué termine yo. Estos son todos los puntos de trasero. Aquí no sé por qué hay un punto solo en vez de dos. El otro debe estar aquí, que no lo he tejido. Como estoy tejiendo en doble hebra, a ver, que arregles esto antes de terminar. Ya eliminamos la aguja del 3 y la guardamos porque nos va a hacer falta para picar puntos de entrepierna. A ver. Ya, la del 3 fuera. Mi marcador de final de vuelta que se me había caído lo pongo en su sitio. Y ya tenemos toda la labor. Voy a tejer un punto más para que no se me vaya el marcador y os lo enseño. ¿Vale? Ya tengo desde. El, este es el. el de, oh, qué espesura! El marcador de final de vuelta. Todo esto es delantero. Entre estos dos marcadores tengo el dibujo, que está completamente centrado. Y este es mi marcador de final de vuelta. Y todo esto es mi trasero. Yo voy a seguir haciendo todo exactamente igual, todos los puntos al derecho, excepto estos que hay entre marcadores, que son el dibujo, que van tal como lo pongo en el patrón. Esto hay que hacerlo durante 5 vueltas, y en la sexta hacemos el cruce. Yo ya he hecho una, ahora hago 2, 3, 4, 5. En la sexta hago el cruce, ¿vale? Y cuando, venga, cuando haga el cruce en la sexta, vuelvo con vosotras para enseñaros a hacer el cruce que es muy fácil es cruzar tres puntos hacia adelante y, y luego tres puntos hacia atrás en, en este son dos lazadas una aquí y otra aquí. venga pues voy a seguir y cuando llegue al momento de los cruces de lazada del dibujo os explico cómo va y ya lo único que tenéis que hacer es tejer y darle vueltas y vueltas y vueltas a esto exactamente igual hasta que obtengamos los centímetros de vuestra talla. Yo, para uno a tres meses, os dejo puesto a ver si se ve, eh, veis, largo, 20 centímetros. Hasta apertura de pernera, este es el largo. Yo tengo que tejer a partir de aquí todo hacia abajo hasta que yo obtenga 20 centímetros totales, incluidos los del, del elástico. ¿Vale? Venga, voy a seguir y vuelvo vale ya he hecho yo mis cinco vueltas completas con haciendo el dibujo entre marcadores he empezado la sexta o sea he terminado aquí la quinta y he empezado la sexta todo al derecho y he empezado desde marcador dos del revés uno al derecho desde el revés y ahora estos seis que son del derecho hay que hacer el primer cruce y el primer cruce se hace así el primero de ellos cogéis tres puntos los levantáis con una aguja lanera, con la de trenza y los pincháis delante. Y tejéis los siguientes tres puntos del derecho, uno, a ver que me acerque que se vea bien, dos y tres, y estos que tenéis ahí pinchaditos con la lanera o con la de trenza, los volvéis a poner en su sitio, que es la aguja izquierda, y los tejéis del derecho, y ya tenemos el primer cruce hecho de lazadas que son unas lazadas que van hacia abajo veis primer cruce hacia izquierda ahora seguís el patrón como toca ahora el patrón te dice dos del revés uno del derecho dos del revés y vienen los seis de derecho pero en la sexta vuelta estos seis de derechos tenéis que acordar que van con cruces estos tres se hace exactamente lo mismo, lo que pasa que estos tres primeros puntos que levantamos no los ponemos delante, los ponemos detrás. Pinchamos así y tejemos los tres puntos siguientes del derecho. Los despinchamos, los ponemos en la aguja izquierda con mucho cuidadito de que no se suelten con el dedito este agarrándolos bien porque se suelen sal salir, saltar, da una rabia horrorosa recuperarlos, se pierde la línea y es un follón. Y los tejemos del derecho, ¿vale? Y ya tenemos el segundo cruce hecho. Y ahora seguimos el patrón como toca, que estos del revés, uno del derecho y dos del revés. Ahora, trucos Paso el marcador de mi dibujo, bajo la hebra, paso el marcador y todo el restante hasta que vuelva el marcador amarillo es de derecho, ¿verdad? Ahora yo estoy tejiendo dándole vuelta, dándole vuelta, y ya no me acuerdo cuántas vueltas llevo. Pues mirad, en el dibujo hay una columna central. Y lo más fácil es, fijaros que la columna central son derechos y van, ¿veis que van como una V. V, 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 se ve, ¿no? A ver que lo enfoque aquí. Pues si las contáis, lo veis, mirad, 1, 2, 3, 4, 5, y en esta sexta he hecho cruce. Ahora a partir de aquí yo cuento 1, 2, 3, 4, 5, y cuando yo cuente 5, ya sé que la próxima, que es la 6, tengo que hacer otro cruce. Y así, yo voy contando desde aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, vale, me toca un cruce en la 6. 1, 2, 3, 4, no me falta una vuelta y en la siguiente cruzo. Y así voy contando mis vueltas para no perderme y hacer siempre el cruce en la vuelta que me toca y la lazada salga exactamente igual de gordita en todos los cruces. ¿Vale? Listo, yo esto sigo todo a derecho hasta el final. Termino la primera, llego a marcador. Hago todo el patrón como me lo, lo dicto aquí. Y en la sexta vuelta hago el cruce. Y yo tengo que seguir tejiendo y tejiendo y tejiendo y tejiendo. Hasta que esto crezca 20 centímetros. Ahora mismo tendrá... A ver que lo mida. Ahora mismo tiene 5. Pues me quedan 5, eh, 15 centímetros por tejer. Exactamente igual hasta ahora. Como veis, fácil. Mirad. Todo del derecho, o sea, es que no tenéis que pensar. Y el patrón, en cuanto llevéis eh, dos cruces hechos, ya ni siquiera tenéis que mirarlo, porque en cuanto lleguéis al, al primer marcador de patrón, mirad, el dibujo lo canta. Lo que está hacia adentro es al revés. Las columnas son derecho, revés, derecho, dos revés, seis derecho del cruce, revés, la columna central, derecho, revés. Los 6 de cruce derechos, revés, derecho, revés, facilísimo. Es que no tiene nada que hacer esta ranita, es muy fácil. Venga, pues os dejo. Y cuando te consiga mis 20 centímetros, volveremos para allá a abrir perneras, meter botones y luego o se meten aquí dos tirantas que van hacia adelante. Aquí es una ranita súper fácil. Va, listo. Yo ya tengo los 20 centímetros que necesito para mi talla. Cada talla tenéis los centímetros de largo. Que tenéis que hacer de tejido hasta separar delantero de trasero, ¿vale? Como yo ya tengo mis 20 centímetros que son lo que corresponden a la talla 1 a 3, pues ahora vamos a separar delantero y trasero.